Estas sillas que ven vacías no estarán tan vacías. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bienvenidos a Nación 321 vale, Live. Yo soy Pancho Parra, está mi compañero Arturo Condado. Arturo, por favor, arranquemos esta transmisión especial. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Repetimos lo que ya habíamos dicho, porque aquí nuestra personita de video se puso un poco loca. Pero bueno, ya estamos. Como ven, hay dos sillas vacías en medio de nosotros. Pero no por mucho tiempo. No por mucho tiempo. Ya vienen Pedro Kumamoto y Susana Ochoa a platicar con nosotros y a contestar todas sus preguntas. De hecho, empiecen a mandar todas sus preguntas porque estoy seguro que en el camino, ¿no?, ya vienen viendo y de hecho, checando Susana, esas preguntas. Susana ya está conectada. Ya hace la vimos. Me llegó la notificación. Están mandando preguntas. Sansi Bete, Efraín Torres Martínez, José Luna. Hay muchos saludos. Preguntas justamente a Sansi Bete, que si se oye o no se oye. A ver, pongan por favor manitas arriba si sí se está escuchando. O si nos estamos escuchando bien o no. Ahí indíquenos en los comentarios de Facebook, por favor, sino para ver que aquí ya, dicen que ya. Se arregle. Ya nos escuchamos. Uh-huh. Bueno, pues Brian perfecto. Brian Castillo normalmente trae buenas preguntas y ahora trae una también dura, sobre qué bueno, de eso se Andrés trata. Manuel. Se trata de que nos manden. Pancho, eso es lo que pasa con Pancho después de las 7 de la noche, ¿no? Es porque soy de Tijuana, no soy muy bueno en el tema de los albures y caigo. Y solito caes. ¿Eso es un albur? No, okay. Es verdad, ¿no? Incluso aquí, si no te acuerdas, Javier Lozano. Ah, me alburó. Te no alburó y ni te diste cuenta, ¿no? El vocero, bueno, ex vocero de José Antonio Meade. El pianista, así es. Para ser pianista se dio es un cuenta. Gran vocero, ¿no? Sí, pero ni te diste cuenta. Bueno, el chiste es que nos estén mandando todos sus comentarios y todas sus preguntas Surdisa, para que se las hagamos bombera aquí a Pedro Kumamoto y a Susana Ochoa en vivo y se las pueda responder aquí mismo. Les recordamos que Pedro Kumamoto estuvo compitiendo por la Diputación Federal. Pedro Kumamoto en el Senado, perdón, por Jalisco, y Susana Ochoa por Diputación Local. Los dos perdieron. Eso es una de las cosas por las que vamos a hablar con ellos, pero aparte, no nada más de la contienda electoral que acaba de pasar, sino también de todo el movimiento que tienen ellos y que ya han formado desde hace muchos años, que se llama Wikipolítica. Esta comunidad, ¿de qué otra forma lo podemos...? Pues iniciativa, movimiento independiente. Totalmente de acuerdo, que ya formaron desde hace unos años y que no nada más son ellos, hay muchos representantes, incluso en estas elecciones hubo muchos candidatos representados por Wikipolítica, ¿no?, que es la misma red
de jóvenes independientes, y pues tuvo un revés muy fuerte después de que Kumamoto claro. ganó en el Congreso local en el 2015. En estas elecciones de 2018 les fue pues bastante mal. Entonces, parte de eso vamos a estar hablando con Pedro y con Susana. Y curiosamente, ¿no? como dices, pues sí, son dos candidaturas que perdieron. Y normalmente después de la elección deja de ser atractivo pues hablar de los candidatos que perdieron y toda la atención se va sobre los ganadores. Sin embargo, creo y creemos en Nación que el trabajo que hicieron tanto Pedro como Susana, como Roberto, Goro en Yucatán, fue un trabajo diferente de apostarle a una vía independiente donde ellos tuvieron aprendizajes, lecciones, errores y aciertos, ¿no? Que no podemos dejar pasar de largo solo porque las urnas no les favorecieron, ¿no? Además, en el caso de Pedro Kumamoto para el Senado en Jalisco, se quedó muy cerca de lograr uno de los puestos, ¿no? Incluso ¿sí? si tú separas la votación solamente por partidos y eliminas las coaliciones, pues en efecto la opción de Pedro Kumamoto fue la más votada. Sin embargo, esto es política, esto son reglas electorales y las alianzas juegan, pesan y pesaron bastante porque ya conformando alianzas, pues ganó Movimiento Ciudadano y Morena los lugares que tenían para el Senado en Jalisco, ¿no? Así es, los tres lugares que existían para Jalisco los ganó Movimiento Ciudadano, que es una fuerza muy, muy, muy potente en Jalisco. Si bien este es el bastión de ese partido, entonces ellos ganaron el primer lugar y como primera minoría se lo llevó Morena. Claro. Entonces Pedro quedó en cuarto, en tercer lugar en realidad. Pero bueno, si tomamos en cuenta solo por partido, tiene razón Pancho, Pedro Kumamoto estaba por encima, ¿no? Sí. Pero a ver, bueno, en 2018 perdió, pero ¿no? No es todo, ¿no? Y vamos a leer, oye, nos estaban preguntando si vamos a leer en vivo los comentarios. Leerán claro. los comentarios al momento, dice Héctor Sahid. Sí, sí los vamos a leer. Mira, como en ese momento estoy leyendo el tuyo, si mandan todas las preguntas para Pedro, vamos a estarlas leyendo. De eso se trata, de que le hagan en vivo y en directo todas esas preguntas. Ya hay dos preguntas parecidas, tanto de Brian Castillo como de San Cibet, sobre Pedro Kumamoto y la calabacita de algodón, ¿no? Sobre Andrés Manuel y sí, Morena, sí, sí. ¿no? Manden sus preguntas, las vamos a leer, vamos a decir quién las está preguntando, porque esta es justo la dinámica de este ejercicio. Que ustedes que están a través de la plataforma de Nación Trust 1 siguiendo estas transmisiones, sean ustedes los que les pregunten. Nosotros ¿sí? vamos a intermediar y hacerles llegar esas preguntas. Así ¿no? es, acuérdense que estamos en Facebook, en Twitter y en YouTube también. Entonces, por donde quieran, por cualquier red, puedes mandar tus comentarios y aquí se los vamos a hacer llegar. Por ejemplo, Jaime Díaz nos dice, pero si Nación 321 es 100% Chairo Power. Bueno, yo soy tecnócrata. Gracias. Aquí hay un tecnócrata itamita, ¿no? Y aquí hay un periodista, vamos a llamarle nada más, ¿no? Nada más. Aunque esté tomando agua en la taza de Andrés Manuelovich, creo que solito se acaba de delatar. Deberíamos rifar ¿no? unas tazas, ¿no? Deberíamos rifar unas tazas. Oye, que haya. Por cierto, aprovecho, ya están por llegar Pedro Kumamoto y Susana Ochoa. De hecho, ya están aquí, nada más que les van a hacer el tema técnico, ¿no? Microfonear y demás, pero ya están aquí. Ya saludé. Ya están saludando, de hecho, en cualquier momento van a entrar, pero déjenme aprovechar para recordarles que mañana tenemos un Facebook Live también con Lorenzo Córdoba, el presidente, consejero presidente del INE. Ya lo habíamos tenido con nosotros, ya le habíamos preguntado antes de la elección si iba a haber fraude o no, qué pasaba. El día que se anunció lo de Margarita Zavala. Así es, el día que se bajó de la contienda, ese día estuvo Lorenzo Córdoba con nosotros y ahora mañana a las 6:30 de la tarde va a estar con nosotros contestando cualquier pregunta totalmente en vivo. Así es que los invitamos a que se conecten mañana en Facebook, en YouTube o en Twitter y nos manden cualquier comentario, cualquier pregunta, se la haremos en vivo a Lorenzo Córdoba y no le va a quedar de otra más que contestar. Mira, ¿va? Primero ya llegó Susana. Susana, hola, ¿cómo están? Bien. Tarde, malas decisiones en el tráfico. Ya nos están reclamando. Es normal. ¿Cómo están? Siéntate. Somos gente adelante. De provincia que viene a la Ciudad de México. Entonces... Claro. Me pasa lo mismo, después de 10 años no sigo diciendo lo mismo. No. Aparte está lloviendo en esta ciudad, en algunas partes, lloviendo. Entonces, no, ¿qué pasa? Entonces te vas despacito, y te vas más despacito, y te vas más despacito, y ya vale. Sí, y si llueve, pues ya chocaste, cualquier Pásale. Cosa. Quedó. Y también ya está aquí Pedro. Bien, ¿ustedes? No, tú sí has mojado. Bien, Pedro, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bienvenidos
Gracias. Ya nos estaban preguntando si iban a llegar o no, que la puntualidad, que no sé qué. Pero bueno, qué bueno que ya están aquí. Gracias. Bienvenidos. Gracias por la invitación. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la vida? ¿Sí? ¿Un poquito? No, primero, sí, necesito respiración. A ver, tómense las manos todos. Tómense las manos. Es que el segundo piso fue el quinto piso. Exacto. Sí, aparte. ¿Subieron por las escaleras? Sí. No había elevador. ¿Cómo le pareció buena idea? Dijo, aquí arriba, segundo piso. Pues dijeron, segundo piso, pues, bueno, para los que nos están viendo es, el primer piso tiene estacionamientos como doble, y luego hay estacionamiento uno, doble, estacionamiento dos, doble. Sí. Primer piso, doble, porque es el estudio Fox, y luego el segundo piso... Nosotros. O sea, se ven como 10 pisos. Sí, totalmente. El edificio tiene 5. Bueno, dice el elevador que tiene 5 pisos, pero en realidad son 10, güey. ¿Sí? O sea, es brutal lo que acaban de pasar. Nosotros estamos diciendo una que otra cosa para que respiren un poco. No se preocupen, ustedes respiren mientras Pancho y yo tenemos mucha tontería por decir. Pero no, qué bueno que ya están aquí. No, muchas gracias. Bien contentos de estar con ustedes. Y también gracias por la paciencia que ya estaba viéndonos, ¿no? Estábamos revisando las preguntas, estamos bien listos para... O sea, a ver, ¿alguna que hayan visto que quieran responder antes de sí, que...? Sí, porque la ¿por qué neta tan se los impuntuales? Me llama mucho la atención. Y pues, ¿qué les podemos decir? Pues la bueno. La Ciudad de México es compleja. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Oye, ya pasó la elección, supongo que también ya están más tranquilos, más descansados, tal vez. A ver, no eso es clave. ¿Ya ¿cuándo descansaron? ¿En qué punto? ¿Cuándo dijeron, ok, ya, toca pagarme? Así. Yo apenas este domingo, una semana después de la elección. Yo todavía no. No, la neta. De hecho, yo creo que, así siendo súper franco con quienes nos ven, ha sido un proceso como montaña rusa, ¿no? De decir, pues por un lado la decepción o lo que puede ser tristeza, ¿no? Que me parece fundamental sentirla, pero al mismo tiempo la esperanza, la gratitud, la emoción, el apapacho de la gente. Entonces, ha sido una montaña rusa de emociones, de decir, sí, hay que ser humildes y reconocer en qué nos equivocamos, decir con toda claridad, pues no se logró el objetivo electoral, pero hay otros objetivos, ¿no? Entonces, creo que va a venir la próxima semana que sí voy a descansar, que creo que eso es algo que estamos claro. esperando. Y está chido, pues, porque también eso es, yo creo que una licencia que te puedes dar en el sentido de decir, pues sí somos humanos, ¿no? Y sí somos personas normales que sentimos, pues, como por un lado las emociones tan, sí, de nuevo, ¿no? De desilusión, pero también de una gratitud enorme. Hay algo que a veces no se ve tanto en los medios, ¿no? Y que veníamos platicando de eso, pero cuando una señora de 90 años te dice, yo estoy pensionada, yo había perdido todas las esperanzas en la política y quiero desde ahorita que sepan que como tengo tiempo, todo lo que necesiten lo voy a dedicar a esto, ¿no? Y cuando... Déjenme servirles a Tita Agua. Gracias. No nada más están, ¿no? Sino que también se están muriendo, supongo. De ser. Entonces, pues yo lo que les diría es, por ese lado, pues no sé, con muchas emociones, no sé tú. Sí, creo que han sido días, pues uno es el proceso personal, pero aparte el proceso colectivo, ¿no? Que se vive. Yo en lo personal me siento súper tranquila, creo que el haber caminado 9 meses las calles para mí fue un privilegio enorme de hacer política con gente que amo, de hacer política como nosotros queremos hacer la política, y el proceso, yo, Susana, fue transformador. Pero se viene el proceso colectivo, ¿no? Y el proceso de como organización, de repensar un montón de cosas, y es ahí donde pues entran muchas cosas a juego, ¿no? Porque no es solo lo que tú aprendiste, lo que tú piensas, las reflexiones que tú tienes, va a seguir la puesta en común con un montón de gente que le metió a esto todo el corazón, todo su tiempo, sus tardes libres, sus expectativas sobre el país, sus expectativas para la política. Personales. También. Personales. Y no solo gente joven, que mucha gente joven estuve brigadeando, pero gente, amas de casa, trabajadoras, maestros, maestras. Hubo una persona que en una reunión de agradecimiento fue vestida de enfermera, o sea, se fue saliendo de chambear porque quería tener un espacio con nosotros de ver qué es lo que seguía. Y pues eso a mí me entusiasma mucho porque creo que... pues yo me tocó estar en el equipo de Puma desde 2015 y luego en el equipo de Puma en el Congreso. Entonces, pues veníamos de un proceso de no poder parar, ¿no? Y creo que ahorita, pues el haber perdido en la electoral nos da la oportunidad de... ¿Parar? De parar y repensar y seguir, ¿no? Claro. Pronto. Déjenme nada más algo rapidísimo, porque ellos, estos dos jóvenes que están aquí con nosotros, son bastante conocidos en Jalisco, ¿no? Seguramente estas caras las han visto recorrer todas las calles. Al menos de Guadalajara, seguro todas las recorrieron. Y en algunos panfletos fuera de las iglesias también. También estuvieron sus caras, también estuvieron ahí.
Pero aparte, me gustaría que nos platicaran un poquito quiénes son y qué es esto que sí. Wikipolítica, porque hay muchos comentarios que nos dicen qué es esto de Wikipolítica y demás, ¿no? Platíquenos un poquito, Pedro, para que te conozcan, y Susana, para que los conozcan bien, que no vive en Jalisco, o que no se enteró que hubo elecciones, porque supongo que quien se enteró que hubo elecciones seguramente escuchó de ustedes. Y sobre todo para Pedro, que Diego Alessandro te pregunta que qué le dijiste solo antes de matarlo, porque la gente se sigue confundiendo. Sigue con eso. Sí, no soy Kylo Ren, pero ya estoy cobrando regalías por eso. No, sí, Disney, voy por ti. No, yo lo que les pudiera decir es, somos un grupo de personas que, sobre todo después del 2002, hicimos una reflexión de que a mí me llevó al menos a decir, o haces política tú o alguien más la hace por ti en tu nombre. Y que en colectivo nos llevó a la reflexión de participemos en las instituciones. Hubo, digamos, como un eco a eso, digamos, como un referente que fue muy importante, que fue 132, en Ciudad de México, en Baja California Sur, en Guadalajara. Y en 2015, un grupo de 12 jóvenes, 13 jóvenes quizás, lanzamos una candidatura independiente por el Distrito 10 de Zapopan. Y bueno, lo que se logró fue ganarle a los partidos políticos. Y en 2015 logramos esta primera diputación independiente. Y ahora, en 2018, en un equipo colectivo, plural, bien interesante, en donde en Jalisco, por ponerles un ejemplo, había candidaturas que se dedicaban, por ejemplo, a chambear doctores en historia, artesanos, profesoras, Susana, yo y otras personas más, que dijimos, vamos por unas candidaturas sí, independientes. Porque en 2015 eras el rostro, pero en 2018 sí. Ya tuvieron toda una red ya de candidatos también, que eran ¿cuántos a nivel nacional? Éramos 16 a nivel nacional, si mal no estoy contando. ¿Ah? Sí. Y sí, los 13 de Jalisco. Todos y espacios 3. Legislativos. Todos, sí, legislativos. Y bueno, no sé, digamos como sobre las historias que pudiéramos contarles, logramos impulsar iniciativas para reducirle la lana a los partidos políticos con Sin Voto No Hay Dinero, pero también logramos denunciar los pactos que se hacían en lo oscurito dentro del Congreso local, en donde participaban absolutamente todos los partidos políticos sin diferenciación, en donde si tú decías, si a mí me toca un magistrado, a ti te tocan tres, entonces pues vamos haciendo güeyes todos. Y como nosotros le dijimos, no vamos a participar en esos pactos, pues también se ganó cierta legitimidad. Y bueno, también vale la pena decir, de este proceso electoral no logramos ninguna victoria electoral, ninguno de los que estamos, que creo que esa es como la gran reflexión, lo que podría parecer pues también pues una derrota, pero para mí ha significado el proceso de lo que dice Susi, ¿no? Que es la retroalimentación, el podernos parar en un lugar en donde no estábamos antes. Y creo que yo al menos ahorita me siento muy feliz de poder caminar en la calle, y eso es algo que también deberíamos luego platicar, pero cómo hay solidaridad en la derrota, ¿no? Y cómo hay cariño. Y yo no estoy seguro que tú estuviste, Punch, en Guadalajara. Yo no sé si me detenían más como candidato o ahora que perdí, para decirnos, como candidato, no paren. Te paraban un montón. Sí. Pero ahora es, y Susi, no sé cómo le va ahorita en el Distrito 10, pero yo estoy seguro que también le ha de pasar que ahorita la gente está muy emocionada con lo que viene y, bueno, no sé. Sí, creo que fue el hecho de que la gente esté expectante de lo que sigue fue porque lo que estábamos construyendo en las calles de 2015, pero también en estos 9 meses intensos de estar en la calle todo el tiempo en todo el estado, tiene que ver con que empezamos a construir una relación cívica con las personas. Exacto. Entonces ya no fue un tema de, híjole, perdieron, qué lástima, sino de, ¿cómo le hacemos para que no vuelvan a perder? ¿Qué hago yo para no arrepentirme de no haberlo hecho suficiente para que ustedes llegaran a espacios? Y gente no del equipo, gente que se fue sumando en las reuniones vecinales, gente que fue entendiendo que lo que nosotros queremos construir no es un tema de cómo Susana y Pedro Kumamoto llegan a espacios legislativos, es de cómo realmente combatimos la crisis de representación, que creo que aún existe por muchísimas razones, ¿no? Entonces yo a mí me ilusiona mucho ver los mensajes de cariño en redes, la gente que nos ve en las calles, el apapacho de mucha gente que a lo mejor le ha tocado vivir otro tipo de derrotas, entonces gente mayor que a lo mejor nos dobla la edad, y eso nos ayuda porque quiere decir que esa gente que ha vivido tantos años en este país y que le ha tocado ver tantas pues desesperanzas en lo político, que vean en nosotros pues una especie de un poco medio barco que va continuando, ¿no? Y eso, pues a nosotros creo que nos llena de muchísima responsabilidad, porque ya no solo se trata del proyecto personal de Susana de querer ser una representante en el Congreso, claro, sino que se trata de algo muchísimo más grande. Y sus eventos, si algo tenían características, no era el clásico meeting político que ves, ¿no? De los
los políticos de siempre. Eran unas fiestas bastante coloridas, con bastantes cartulinas y papel, y obviamente también discursos, tenían que dar sus propuestas y demás, pero eran bastante su género, otra forma de hacer política. Sí, que justamente, ¿no? Y perdón que te interrumpa, sí están en la política, pero si algo fue un común denominador en sus candidaturas fue la forma de comunicarse y la forma de proyectar lo que querían, ¿no? Dijeron, es que nos interesa lo público, le vamos a entrar, pero no le vamos a entrar igual. Exacto, y creo que a nosotros que nos tocó ir a colonias donde a veces ni siquiera conocían a Kuma, ni siquiera conocían las candidaturas independientes, colonias que han sido olvidadas por muchos años por las gestiones municipales, donde un espacio político cuando va un candidato significa un montón de banderas, un montón de matracas, un montón de playeras regaladas. Entonces me tocó ir a esas colonias, entonces yo llegaba con mis 10 sillas, me tocaba a mí cargarlas junto pues gente del equipo que eran 2-3 personas, poner unas guirnaldas que era nuestra manera de hacernos visibles, y había gente que como que me le daba pena a llegar porque pues están acostumbrados a otro tipo de espacios políticos, y la gente ya cuando platicabas con ellas, pues que estábamos en espacios de círculos, ¿no? Nos generaba como mucho pues construir un diálogo con las personas, porque creo que cuando yo, no es lo mismo que tú leas en los periódicos la crisis del tema de salud, el tema de la inseguridad, claro, a que te lo cuente la gente, porque el nivel de compromiso y de solidaridad que te genera para luego defender esas cosas en el Congreso, exacto, pues ahí se construye una representación real, me parece. No. Y la gente nos decía, pues es que no estamos acostumbrados a este tipo de espacios políticos. Yo no recuerdo una sola persona que haya querido venir a pedirme el voto que me preguntara cosas y que me explicara cómo funciona el sistema político mexicano y que me explicara cuáles son mis derechos. Y yo creo que eso nos faltó un poco de tiempo, creo que la fórmula no está del todo errónea, creo que en todo caso nos faltó tiempo de llegar a lugares donde pues los partidos llevan años estando ahí de manera permanente, ¿no? Eso les iba a preguntar, bueno, ya es semana y media más o menos de la elección, ¿qué han aprendido? ¿Cuáles creen que hayan sido esos errores que no los ayudaron a impulsar más esas candidaturas que pues que al fin y al cabo no se lograron, ¿no? En puestos, en cargos. Yo creo que hay varios que ya tenemos claros y otros que nos hacen falta seguir pensando, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que toma más tiempo del que habíamos anticipado el poder arraigarnos en el interior del estado. Y si te das cuenta, hubo municipios y distritos que nos fue muy bien dentro del estado, porque trabajamos mucho, porque Juanita Delgado y yo fuimos a aproximadamente 100 municipios distintos del estado de Jalisco, de 125. Entonces sí tocábamos puertas, sí platicábamos con las personas, pero creo que el poder afianzar su confianza, con justa razón, toma tiempo en una nueva opción política, ¿no? Y creo que claro, necesitamos más tiempo, necesitamos más reuniones con personas o actores claves que sin una relación de te voy a dar trabajo, te voy a dar un hueso, sino con una relación abiertamente de impulsemos las cosas en las que creemos en conjunto y construyamos una oferta política, creo que nos hicieron falta. Creo que también nos juega chueco la guerra sucia que se hizo en el estado de Jalisco. Hay periodistas que dicen en Trascendidos que costó, y que hay quien dice que costó cerca de 7 millones de pesos. Yo no sé cuánto haya costado, pero seguramente fue mucho dinero el que se invirtió en panfletos afuera de templos, pero también páginas falsas, perfiles falsos, anuncios en YouTube, por ponerles un ejemplo, uh-huh, perfiles de YouTube que tienen 4 seguidores, tenían videos con 80 mil o 90 mil reproducciones. ¿Eso cómo se consigue? Poniéndose antes de un video viral de Panch Parra explicando en una cantina qué opina un el actor político, sábado, ¿no? Cada sábado hay, exacto, iguales, ¿no? Ah, bueno, sí, tiene razón. Bueno, no el mejor ejemplo, pero bueno, el chiste es, claro, así es como se consigue generando páginas falsas, en fin. Otro, y que no supimos cómo contrarrestar esa guerra sucia. Creo que ese es un aprendizaje muy grande para nosotros. Cómo no sucumbimos ante lo que te dicen todos los manuales de comunicación política. Si te hacen guerra sucia, tú hazla dos veces más sórdida, más oscura, más cochina, ¿no? Creo que eso, al menos yo, lo que veo en el equipo es, no vamos a ir hacia ese lado, pero tenemos que responderle. No es su forma de hacer política. Y tercero, bueno. Perdóname, nada más déjame preguntarte, justo en este punto, ¿no crees que haya sido un error el no haber tomado en cuenta que hay guerra sucia? Sí, claro. ¿Se subestimaste? Claro, no. ¿Se subestimó? Yo creo que no se desestimó, más bien, por ejemplo, había cosas que yo nunca hubiera pensado que se iban a utilizar en mi contra, ¿no? Por ejemplo, mi apellido. Y que se mentía en algunos pueblos y se decía que yo no era mexicano, uh-huh, y que por eso no iban a poder votar por mí, ¿no? Claro. Eso por poner un ejemplo de cosas que, claro que esperas que haya guerra sucia,
pero nunca esperas que digan eso o que... O sea, tan baja, ¿no? Sí, claro. O por ejemplo, a mí me sigue sorprendiendo y quisiera usar este espacio para decirlo. Hoy, páginas que nos hacen guerra sucia o que nos hicieron guerra sucia en campaña, siguen haciendo guerra sucia. ¿Y qué es lo que están haciendo ahorita? Denostando, por ejemplo, el perfil que quedó de la candidata al Senado de Morena. Para que la gente de Morena piense que yo soy un perfil que se dedica a señalar con acusaciones clasistas o con acusaciones pues relacionadas con mil cosas. Quieren generar antagonismos y polarizaciones donde no las hay. ¿No? Entonces, está muy bien maquinada esta guerra sucia que empezaron en campaña, pero que continúa a la fecha. Y yo les quisiera decir algo, nosotros no tenemos nada que ver, lo que hemos llamado siempre es generosidad, reconocimiento y esperar que le vaya bien a los tres perfiles que quedaron en la candidatura, ahora virtuales, senadores. O Clemente Vero, Antonia, porque espero que les vaya bien, porque eso significaría que le va bien al país, ¿no? Entonces, por favor, no sigan esa guerra sucia, no la compartan. Abiertamente les quiero decir, esa es guerra sucia y es una estrategia para quienes les va bien, la polarización, la mentira y denostar. Otro error creo que también es nuestro y es, a lo mejor nos hizo falta más tiempo para, y más capacitación y más mil cosas para defender el voto. Si bien es cierto, se lograron que existieran 3,000 heroínas y héroes anónimos que de verdad se la partieron y se quedaron hasta las 6 de la mañana en las urnas, en los cómputos, también es cierto que nos faltó más personas, ¿no? ¿Cómo ayudarnos de la tecnología, de las personas que querían ayudar para llevarlo a cabo? Entonces, hay varios errores que creo que ahí yo me los llevo y creo que en colectivo los hemos estado pensando, creo que van a venir más. Por ejemplo, esa es otra cosa. Nosotros fuimos la primera fuerza política, si lo ves por separado, ¿no? Segundo Morena, tercero Movimiento Ciudadano, que sabíamos que iba a estar fuerte, pero más allá de, porque mucha gente dice, no pensaba en el efecto Morena, no esperábamos el efecto del PAN en Jalisco. En algunos distritos fue la segunda fuerza o la tercera fuerza política más votada, incluso más que Movimiento Ciudadano. Entonces yo creo que ahí hay varias cosas que no vimos venir, cosas que fueron circunstanciales, otras que fueron falta de táctica, falta de capacidad. También nos agarró muy cansados. Susi lo decía muy bien. Nosotros sí brigadeábamos todos los días y entonces después de 12 horas de estar en la calle, llegar a pensar qué hacer, pues sí, sí era entre la deshidratación, el cambio de color de piel y el cansancio mental, pues yo creo que también ahí habrá que reflexionar sobre cómo le hacemos para seguir pensando, ¿no? Sí, definitivamente, porque yo, por ejemplo, y todas las candidaturas, teníamos... Y ante el INE, mínimo 4 actividades registradas. Y eso quería decir que no mandábamos a nuestro equipo de brigadistas. Íbamos nosotros, los candidatos, a tocar las puertas. Y mucha gente, y es lo que a mí me parece como que toca para el análisis, ¿cuántas personas que llegaron a esos espacios? Sobre todo los espacios de representación, que me parece que los espacios de representación son los que más tienen que caminar las calles de donde quieren representar, no hicieron campaña, ¿no? Y creo que no es un tema de asumir las reflexiones y la autocrítica, pero claro que le caminamos y aprendimos, y creo que a mí yo voy a abrazar mucho las discusiones que sigan y los momentos que sigan, porque vamos a tener que tener mucha responsabilidad al respecto de qué vamos a decidir y estar a la altura de hacia dónde va el país, ¿no? Que creo que hoy quienes hayan ganado, pues que sepan que nosotros queríamos ser esa oposición sensata y responsable desde el Congreso, pero que como no vamos a estar ahí, pues lo vamos a poder hacer desde las calles. Claro, no acaba en 2018, en julio de 2018, ¿no? Leo un par ya nos de están preguntas. Reclamando, Hugo Daniel sí. Dice, ¿qué hora van a leer nuestras preguntas? Ahí les van. Va. Suri Sadai Lumbreras, ¿volverán a intentar contender? Néstor Adán Cruz, ¿quién los patrocina? Y bueno, vámonos una por una, están buenas las preguntas. Vamos a dar tres, una. Bueno, ¿quién los patrocina? ¿Los patrocina alguien? ¿Quiénes son sus padrinos? Nos preguntan. ¿Nike te patrocina Nike acaso? Porque con eso de caminar tuvieron que haber agarrado un patrocinador. Sí, unos buenos tenis. Tener esa estructura de financiamiento también distinta, ¿no? Porque si algo hicieron fue ser súper distinto a todos los demás partidos. O sea, sí hay que dejarlo claro, 3,000,000 de pesos, por ejemplo, en mi caso, en el caso de Susi, sí es de broma, de risa, el IEPC les dio 23,000 pesos de dinero público. Pero a mí sí me dieron más. Para una campaña de 300,000 electores. Claro. A mí pero me es lo que marca la ley, ¿no? Que sí, claro, quedar, ¿no? Sí. A mí me dieron 3,000,000 de pesos para una campaña
que mis oponentes gastaron 40 millones de pesos, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, 2 millones más o menos se procuraron de manera colectiva. El tope de donaciones es de 140 mil pesos. Todos los nombres de todas las personas que nos donaron es perfectamente público. Nosotros no andamos con este rollo de simulaciones y de transacciones. Entonces, ¿quién nos patrocina? Pues la neta es que nadie. Ahorita, buena parte de las candidatas y los candidatos que estuvimos en el proceso, pues justo es la discusión, ¿cómo? ¿Qué hacemos, no? Porque algunas y algunos pues siguieron dando clases, hay quien estuvo escribiendo, hay quien cualquier cosa, pero hay quienes están ya con las uñas con el tema de los ahorros. Así que también mándenos sus ofertas laborales. No, no es cierto. Oye, no, hablando de ofertas laborales. No, pero la siguiente pregunta también, ¿no? Pero nada más para dejarlo claro, por favor, acabemos con este mito que han tratado de difundir, que existe algo que se llama Grupo ITESO. Carajo, acabo de terminar de pagar mi crédito educativo. Entonces, se siente bien chingón. Se siente bien chido. Sí, pero siempre les digo, a ver, si existiera eso como Grupo ITESO, que es la universidad de la que vine, no hubiéramos por lo menos negociado que me dejaran de joder con el tema del crédito educativo, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Entonces, olvídenlo, nosotros no tenemos precio. Desde luego que ha habido mucha gente que se ha acercado con estas intenciones de comprarnos, incluso los mismos partidos cuéntanos políticos. Cuéntanos un partido político. A ver, sin nombres, si quieres, pero cuéntanos cómo fue. No. Miren, yo les puedo decir que prácticamente todos los partidos políticos en el estado de Jalisco llegaron a decirnos, ahí les van, plurinominales, váyanse por otro camino. Nosotros, ahí te van. 3 diputaciones plurinominales para tus chavos. Eso literalmente nos lo dijeron. Sí, me imagino perfectamente. Y pues la respuesta fue muchas gracias, pero no, consúltelo. Pues es que no hay. Digo, lo voy a platicar acá porque hay que platicarlo con la Wiki, porque yo no tomo las decisiones, pero yo les puedo adelantar desde ahorita cuál es la decisión. Claro. Es no. Entonces, yo les quisiera decir, hay un Facebook Live en mi página de Facebook donde platicábamos cómo era el trabajo en la oficina. Entonces métanse para ver cómo eran nuestras condiciones laborales y ahí se van a sacar de dudas de cómo nos financiábamos. La neta, cada quien llevó su silla, cada quien ponía, a veces le tocaba llevar el saco de café para poder hacer café, aunque al final tuvieron la cafetera. Si ustedes ya fueron los últimos 20 gracias, días. Sí, ¿no? A Olga, por ejemplo, Olga y sus hijos, que fueron quienes donaron la cafetera, bueno, una de las dos cafeteras que nos llegaron. ¿No? Y en tu caso, 123 mil te dio la autoridad electoral. No, 23 mil pesos. 23 mil pesos. De dinero público y yo, aparte, tuve que recaudar como se recaudó en 2015. No tengo la cifra exacta de cuánto fue el costo, pero no costó más de 300 mil pesos. Okay. Y creo que en general, cada voto por nosotros costó 8 pesos, contrario a 66 pesos que costó un voto por partido. Porque tuvimos casi 1 millón de votos en todas las candidaturas de Vamos a Reemplazarles. Claro. Pregunta David Rodríguez López. ¿Cómo seguirán realizando sus propuestas después de que ningún candidato independiente respaldado por la Wiki no llegó a algún cargo? Así es. Pues y es justo con la otra pregunta, la primera, la de Lumbreras, si van a volver a contender. Ok, quieren seguir, van a seguir. Tal vez la pregunta está por dónde seguir. Pero al menos en las propuestas dicen, bueno, pues ya no tengo un espacio, eso tiene que parar un poco y buscar otro camino, ¿no? Yo creo que lo valioso de este periodo va a ser demostrar que nuestro objetivo no es tener un lugar por un lugar, sino demostrar que tenemos el interés de cambiar la visión y construir un país mucho más justo. Y creo que eso se puede lograr, como ya lo han logrado, movimientos sociales. Es más fácil, ¿no, Pedro? Claro. Por eso buscar estar en los lugares, ¿no? Pero no sé si más fácil. Facilita algunas cosas, otras las complica, ¿no? Pero el chiste es, pues hay iniciativas ciudadanas, hay procesos de diálogo con las autoridades, hay procesos de fiscalización, hay, para decirlo muy claro, hay que ver a dónde se va cada uno de los pesos del presupuesto público y que se dejen de hacer güeyes con esa lana. Hay que chambear muchísimo para que no se normalicen cuestiones que pueden ser autoritarias. Hay que exigir que las propuestas de campaña que nos decían que se iba a hacer más barato el aparato gubernamental o que iba a ser con menos lujos de todos lados, ¿eh? No nada más lo digo a nivel federal, sino a nivel local y a nivel municipal. Pues vamos a tomarles la palabra. Y de nuevo, en las buenas ideas, apoyar. Y en las malas ideas, denunciarlo. Creo que eso es lo que va a hacer falta en general en nuestro país, esta idea. Y creo que a mí al menos me queda muy claro que habrá que buscar formas muy creativas de también buscar cómo podemos hacer que esto se democratice, más gente participe, porque creo que mi principal preocupación ahorita es cómo logramos que, deja tú las candidaturas independientes, sino que la política en general, electoral y no,
pueda ser más accesible para una persona como las muchas que nos ayudaron. Personas que después de trabajar 8 horas tenían que tomar un camión e ir con nosotros y después otro camión y terminar teniendo 1 hora de tiempo libre para ver a su familia, para cocinar, para lavar su ropa y para después continuar su día a día. ¿Cómo hacemos que la política deje de ser un espacio para personas privilegiadas? ¿Cómo hacemos que la política sea un espacio que nos refleje mucho más como país? ¿Y cómo dejamos de que estos círculos de privilegios sean los únicos que pueden representar? Y yo creo que esa es la reflexión que al menos yo he escuchado que tenemos en común, con una autocrítica de entrada, pero también con una lógica de qué hacemos con esto que ya aprendimos, ¿no? Claro. Oye, hay muchos comentarios que no nada más hacen preguntas, sino también los felicitan y comentan sobre esta visión, ¿no? Susana, Pedro, gracias por dar una política nueva en Jalisco, a pesar de que no soy de ahí, Jared Carrasco, ¿no? Nos dice. Lauro González, saludos a todos los de Nación 3-1, a Pedro y a Susana. Sara Negrete, Pedro, ¿nos casamos? Pero ahí no sigue acaba. Pero ahí no acaba. Pablo Antonio dice, eres mi crush, Pedro. Y Milton Susilla, los felicito por la valentía de enfrentar el monstruo de la partidocracia. Y justo con esa pregunta, bueno, ese comentario, quisiera preguntarles algo que se ha venido reflejando en redes sociales y que ustedes se lo han preguntado, pues el tema de, si bien fue su bandera ir de forma independiente, de alguna forma creo que también esta elección demostró que la vía partidista que habíamos creído que estaba completamente abandonada, mucha gente la sigue apostando, ¿no? ¿Cuál es su visión ahora sobre los partidos? Yo creo que a mí lo que esta elección me enseña es, uno, que la partidocracia obviamente sigue sobreviviendo porque pues, no hubo las suficientes candidaturas, porque las candidaturas independientes, y lo hemos dicho, no son la panacea, no te permiten construir un programa de gobierno amplio, pero también es que estamos todavía muy ensimismados en un sistema presidencial muy, muy fuerte. Y yo creo que en 3-6 años nos vamos a dar cuenta de que tenemos que empezar a reflexionar sobre eso. Eso por un lado. Y sobre las candidaturas independientes, pues claro que es un debate que tenemos todo el tiempo en nuestra organización. Nosotros quisimos ser un partido político y quizás mucha gente no lo recuerde. Ahí sigue la página de Wikipartido que precisamente estábamos revisando el día de ayer como a manera de anécdota. Y son conversaciones que van y vienen de las asambleas de la organización dentro de Jalisco, en la Ciudad de México, pero también en las asambleas nacionales. Y también nos dice la gente, es que ustedes se han ido en contra de los partidos. Nos hemos ido en contra de, no los partidos como figuras, sino Formales. El cómo hoy los partidos políticos no son más que franquicias, en muchos casos, que son franquicias de colocación de personal, donde vemos, por ejemplo, la coalición del Frente, que la discutieron 4 personas. ¿Dónde está la militancia? ¿Dónde está la gente que cree en convicción y que ha caminado las calles para construir esos partidos, esas alternativas políticas? Y El Pacto por México, ¿no? Que nos habla de que los partidos ya no son los espacios donde un grupo de personas se ponen a construir ideas y trabajar. No es el partido, como sino figura. Sino la forma en la que funciona el partido, ¿no? Exacto. Y en ese sentido, hay mucha gente valiosa dentro de los partidos, y yo siempre he tratado de dejarlo claro que dentro de la organización nunca hemos querido hacer esta dicotomía en la cual mucha gente nos trata de meter, pero nosotros nunca le hemos dicho partido malo, independiente, bueno, no. Hay independientes como el Bronco que hacen chapuza, que compran firmas, y hay gente decir, dentro... Este año les fue medio mal con la palabra independientes, ¿no? Todo el claro. mundo se hizo de ella, incluso hasta Margarita Zavala o el Bronco, que es pues, muy dudosa su independencia, ¿no? Sí. Pero que al fin y al cabo, ¿pega eso? Pues no sé si pegue. Sí hay algunas personas que tratan de vincularte, pero luego cuando voltean y dicen, no, de cada 100 firmas, 96... eran válidas las nuestras, pues ahí es cuando decían, no, sí son otra cosa, ¿no? Y pero usando ese tag, yo creo que los mismos ciudadanos, porque no son tontos, se daban cuenta que cuando el candidato decía ser independiente, lo voltean a ver y le veían atrás toda la historia del partido y que no tenía una independencia per se, pues no la compraban, ¿no? Y ahí justo creo que se demostró en muchas de las candidaturas. Sin embargo, las de ustedes que realmente no había un vicio de origen, por así decirlo, pues si bien no ganaron, pues, sacaron casi 1,000,000 de votos. Sí. Un millón de votos. Y bueno, nada más como para terminar la idea, dentro de la organización hay un consenso. Dentro de mi persona tampoco lo hay. Creo que en general igual, estamos... No sabría decir. Estamos en una época donde yo les confieso, yo creo que lo importante es lo que estamos haciendo como organización, que es discutir, escuchar, tener humildad, reflexionar, descansar y empezar un proceso abierto, honesto,
sincero al respecto de qué debe ser para el futuro. Y creo que toca incluso llevar esta conversión que a veces nosotros tenemos como Wikipolítica también a las redes, pero también al debate público de qué podría significar construir un partido desde cero o no construir un partido desde cero, qué pasa con las candidaturas independientes, qué pasa con nuestro proyecto. Y creo que para mí fue un indicativo de qué es lo que tenemos que hacer. El sábado que tuvimos una reunión de agradecimiento, fueron 250 personas que a pesar de la lluvia estuvieron ahí para apapacharnos, para preguntarnos que seguía, y hicimos círculos, ¿no?, de reflexión sobre lo que, y vinieron muchas críticas súper sensatas de las personas que no necesariamente estuvieron dentro de la campaña, sino que a lo mejor fueron a una reunión vecinal, pero lo que alcanzan a ver es eso. Y yo creo que hay mucha inteligencia, hay mucha sensatez dentro de los espacios donde están las personas, ¿no?, que no necesariamente son espacios políticos ni sociedad civil organizada, y yo creo que con esas personas hay que conversar, ¿no?, respecto claro. a qué significaría. Yo les preguntaría qué sigue para Wikipolítica. Yo sé que ya no me dijeron que quieren, en 3 años quieren seguir ahí y buscar esos lugares, pero faltan 3 años y hay que comer, ¿no? Entonces, ¿qué sigue para Wikipolítica y para ustedes? Pues yo diría, primero decir, Panch, he visto que invitas a todos a las cantinas y a comer, pues podemos ir pensando en la cena. No, yo creo que ese es un debate que nos... tiempo fuerte. ¿Por qué? ¿Se van ahorita ya de regreso a Guadalajara o...? Nada, todavía no. Ah, bueno. El cierro paréntesis. Ya fuera, el otro día bromeaba, todo mi mundo te invita a un cafecito y a tomar una chela, pero nadie te invita a comer, ¿no? Qué doloroso. Conmigo siempre hay trago y comida sobre todo, vea. Ya siendo súper honesto, creo que ni Susana ni yo somos voces autorizadas para decir que sigue para la organización. Okay. Lo que, porque es una organización. ¿Asamblea Nacional o algo así? Sí, vendrá en agosto, ¿no? Y creo que por respeto a todas y a todos los compañeros, pues lo que toca es decir, en lo personal, pues iremos a platicar y a decir qué creemos. Yo creo que lo que nos toca es, de nuevo, ahorita reflexionar qué pasó. Reflexionar, pensar mucho, y suena muy repetitivo, pero creo que estamos frente a la enorme tentación de perder este momento para la autocrítica. Creo que estamos frente a la tentación de, frente a los embates de quienes les gusta vernos en este momento, en esta posición electoral, ser orgullosos y salir adelante y decir, todo está bien. No, hubo errores, hay deficiencias, a lo mejor hace falta renovar los liderazgos, poner a alguien más enfrente, mil cosas. La neta, hay voluntad para eso, y creo que eso es lo que, al menos desde lo que yo alcanzo a ver que he platicado con Susana y con otras personas, eso es lo que creo que nos toca como organización ahorita, pero para el futuro... Yo no me atrevería a decir nada, no sé tú qué opines. Yo, por salud, decidí que en 2 semanas todavía no voy a pensar sobre lo que voy a hacer en el próximo mes. Y creo que lo bueno es que sí tengo mucha claridad de que mi vocación es política y es colectiva, y que me sentí bien estando en las calles, y que creo que hubiera hecho un muy buen papel siendo legisladora, pero que la vocación política no solo se vive desde los congresos, ¿no? Exacto. La vocación de política se vive desde muchos espacios, y pues a ver. O sea, estos 3 años van a seguir en lo público. Ya se verá cómo. En el foro, ¿no? Así en el foco, ¿no? Claro que a mí, por ejemplo, me gustaría estudiar una maestría, especializarme, porque pues esto nunca paras de aprender cuando estás en la política, pero no me gustaría alejarme de lo que estamos construyendo como organización. Hay una pregunta que te tengo que hacer, Pedro, porque mucha gente la ha preguntado, tengo 3, ¿no? Dice, Pedro, ¿estarías dispuesto a formar parte del equipo de Andrés Manuel? Sanz y Beth, ¿tienes pensado unirte al grupo de Morena? Julio César Rosas, ¿estarías dispuesto a formar parte del grupo de trabajo para alguna secretaría con AMLO o Enrique Alfaro? Y como ves a varios, esos fueron 3 que logré cachar porque están preguntando muchísimo, que lo agradecemos, sigan preguntando. Pero justamente esa pregunta, o tu vinculación que te hacen con AMLO, aquella tarde que los acompañé en el recorrido del domingo, era mucha la gente que te preguntaba eso. Incluso es que hubo de todo tipo de un señor que te dijo, ya, una persona que dijo, te hablé con AMLO y vas a estar en el gabinete. Ah, claro. Era algo completamente absurdo. Claro. Pero es sistemática esa relación que te hacen. ¿Tú cómo la tomas? ¿Tú qué piensas? Digo, ya dijiste, no vas a caminar por ahí tal vez, pero ¿cómo ves tú esto? Yo creo que primero hay mucha gente inteligente, sensata y que podrá hacer un gran trabajo dentro de los gabinetes, porque creo que con los ganadores hay personas muy valiosas. Habrá también otras personas que tendrán otro camino, ¿no? Entonces yo creo que personas no les hacen falta. Creo que tienen talento suficiente. Yo agradezco que me consideren como alguien que pueda formar parte.
quienes lo están diciendo, no hay, digamos, ningún ofrecimiento formal de nada, pero yo creo que mi lugar está aquí, bueno, está allá. Aquí nació 3-2-1. También, ¿no? También seguir escribiendo. Bueno, ya es columnista también, ya has escrito tú, Susana, en Nación 3-2-1. Sí. Entonces, ojalá y sigan, no. Pero ya como conductor también, venga. Pues sí. Digo, Panch, es difícil decirlo aquí al aire, pero... No, por favor, así. Pero te van a decir que... Así de mi casa y chance me iría a hacer ejercicio. Chance. Si salgo temprano, tal vez me iría a hacer ejercicio. Mira, pues las escaleras de aquí se pone bueno. Sobre todo yo pierdo peso. Bueno, pero regresando es... no, mi lugar está en donde estamos ahorita, que es con estas personas, con el cariño que tenemos y con la responsabilidad que nos toca. Y de nuevo, yo deseo, de verdad deseo que les vaya bien al gobierno estatal, al gobierno federal, a quienes quedaron como senadores, a quienes quedaron como diputadas y diputados, porque creo que es lo que nos toca, pensar y esperar que eso suceda. Pero si no, pero que eso no se malinterprete como subyugarnos, callarnos, ser cómplices, ¿no? Claro. Esperamos que les vaya bien. Pero si hay algo que denunciar, que decir, que aclarar, que impulsar, ahí vamos a estar. Y creo que eso es lo que hace falta en este país. Que se deje de interpretar que tú haces una fuerza política para poder tener un lugar. Si esa fuera la lógica, ya estaríamos en otros espacios, ¿no? Claro. ¿No tienen ofertas del gobierno de Alfaro o el próximo gobierno de Alfaro? ¿No tienen ofertas para participar con él, trabajar con él? Lo más cercano a una oferta que tengo es que a mi abuela le doblen la pensión. Eso es lo más cercano. Y esperemos que cumplan. No, o sea, lo digo por la pensión de las personas, sí, de la tercera edad, que fue una propuesta. Sí, si no va a empezar otra fecha. Sí. Terrenal va a usar esto para sacar otros papeletos. Y bueno. Muchos comentarios positivos, muchos ánimos. Héctor Lizárraga, esto fue solo un tropiezo. Espero verte haciendo mucho más por México, más y mejores cosas. Daniel Jiménez García, saludos a Pedro y a Susana. Espero que sus ideas lleguen a Zacatecas. Yo estoy dispuesto a rifarme con ustedes. Monse Conde Gurdi dice, te amo, cásate conmigo. Perdón, Monse, no puedo. No sé si era para mí, pero... Ay, bueno, para ti, tú ya te lo apropiaste. No, sí, pero yo ya dije que no puedo, ¿no? Ponce dice, desde Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán. No voté por ustedes porque no podía. Ya, según yo, hay una iniciativa Wiki en Michoacán, pero luego hablamos de eso. Luis Fernando Gutiérrez Romo dice, ¿en qué podemos ayudar todos los que apoyamos a Wikipolítica? Ese es un tema, un comentario que nos hacen muchísimo desde que lanzamos el promo de esta entrevista. Nos preguntan, ¿cómo le hago para unirme? ¿Cómo los apoyo? ¿Cómo puedo ser voluntario? No, aquí Jackie Marl dice, yo quiero unirme a su equipo de trabajo, Susana y Pedro. ¿Cómo le hago? Pues creo que como organización nos toca pues discutir muchas cosas. Yo creo que en algunos momentos como organización no hemos sido capaces de ser esa organización en la que las personas quieren estar. ¿A qué voy? Por ejemplo, a mí me tocó estar participando en la Comisión de Crecimiento Nacional de la organización, y porque todos somos voluntarios, porque no hay nadie de tiempo completo aún trabajando para que las cosas sucedan, pues mucha gente en todo el país nos ha escrito para hacer, por ejemplo, un tipo de nodo de Wikipolítica en sus estados. Pero es un tema muy complejo porque tienes que ir, tienes que construir confianza, claro. Tienes que construir protocolos, y creo que en los próximos meses, creo que semanas que nos va a tocar platicar como organización, es estar a la altura de precisamente todas estas personas que quieren hacer cosas. Porque algo que yo me he dado cuenta es que la participación ciudadana tiene que dejar de ser un término etéreo, hacer cosas súper concretas, ¿no? O sea, participación ciudadana práctico, ¿no? Implica yo con mis vecinos reunir firmas para que no se nos vaya la luz y ir a la Comisión Federal para que ya nos la corte. Este es hashtag true story. Me pasa en mi colonia, una señora en mi colonia, yo estaba en campaña y una señora en mi colonia se puso a juntar firmas porque la luz se iba en mi colonia. Persiste el problema, pero ese tipo de temas es participación ciudadana, de verdad, claro. Denunciar, reunirte con tus vecinos para usar la ley de asentamientos urbanos para que no construyan un proyecto inmobiliario que te va a quitar parque público, ¿no? Hay que llevar eso, y creo que tiene que ver con cómo democratizamos los esfuerzos de la sociedad civil organizada, que son a veces muy pocos, que a veces que son los que tienen financiamiento o no tienen financiamiento, a llevarlo a las calles, ¿no? Y hacer un movimiento más amplio. Y nosotros lo que llamamos en el sábado fue a que particularmente en Jalisco, después veremos la manera para poderlo llevar a más partes del país, pero particularmente tenemos algo que se llaman semilleros, sí, que son estos espacios de participación vecinal. Jesús González pregunta, ¿qué son los semilleros de Wikipolítica?
los semilleros de la campaña fueron o son estos espacios donde, si lo que decimos es que pretendemos ser un bosque, el espacio más importante donde nace precisamente el bosque es precisamente en la participación muy local, muy específica de vecinas y vecinos. Y porque nosotros sostenemos que nadie sabe mejor cuáles son los problemas que se enfrentan cotidianamente más que las personas que lo viven cotidianamente, ¿no? Entonces, para Susana puede ser una prioridad la luz, pero en mi caso la prioridad es que nos han asaltado afuera de nuestro edificio a todo mundo, ¿no? Y creo que cada quien va teniendo prioridades. Entonces, yo lo que les llamaría es a que nos escriban a la página de Susana Ochoa o a la de Pedro Kumamoto para decirles si ya tenemos un semillero activo en el estado de, en la parte del estado de Jalisco para conectarles. Lo más fácil, lo más sencillo es meterlos en un grupo de WhatsApp y lo que se está planteando es realicemos cada quien acciones concretas dentro de nuestras colonias, que pueden ser desde vamos a encargarnos de mantener limpio el parque, o sea, así de sencillo, o puede ser a nosotros nos interesa el tema de relacionado con luminarias o con agua o con permisos a establecimientos y vamos a estar atentos al tema en el ayuntamiento, ¿no? Entonces, para decirles, hoy en Jalisco tenemos una alternativa de decir, esta va a ser más allá de una estructura electoral, va a ser una red de redes. De vinculación de lo público, ¿no? Exacto, de participación para incidir en lo público, que creo que eso es, digamos, en lo que yo les invitaría, pero no sé. Sí, no, y que creo que va a ser un reto de cómo estos semilleros tienen acciones concretas, pueden ser autogestivos y sobre todo tiene que existir muchísima pedagogía de cómo entender cómo funciona el ayuntamiento, por qué el regidor tiene que ayudarte con ciertas gestiones, el tema del presupuesto. O sea, de verdad hay muchas cosas que incluso en el Congreso está un poco más abierto en México, pero ¿qué sucede en los ayuntamientos, no? O sea, claro. Todos los días se aprueban presupuestos, se aprueban licitaciones, adjudicaciones directas. Ahí suceden cosas que pueden cambiar el cómo luce una colonia, ¿no? Y esos regidores, ¿quiénes son? ¿Quién los puso? ¿Por qué ganan lo que ganan? Yo creo que esa chamba también va a tocar, que es también una iniciativa que nosotros traemos para legislar desde el Congreso local, pero se puede hacer a través de iniciativas ciudadanas. Creo que a mí lo que me esperanza es que hay mucho por hacer, pero no solo eso, que hay gente que está dispuesta a levantar la mano. ¿Y cómo hacemos para que luego lo que decía Kuma, la participación no solo sea de gente que tiene tiempo de hacerlo? Porque en campaña participaban, por ejemplo, muchas amas de casa, personas que estaban jubiladas, pero ¿qué pasa con las personas que chambean y que no ganan el salario mínimo y que pasan 2 horas en el transporte público? ¿Cómo hacemos que la participación también sea accesible para esas personas? Porque también no todo el mundo puede participar todo el tiempo y esa es una realidad. Pero ¿cómo hacemos que hoy las personas que pueden levantar la mano para participar lo hagan, ¿no? Y no participar en lo que quieren, ¿no? Porque también a veces es, yo quiero ser, pero quiero ser candidato. O yo quiero participar, pero quiero estar en... Pues no, creo que es un gran avance el tema de que la gente quiera participar ya en lo público y esté interesada en informarse y en participar en algo como Wikipolítica, ¿no? Pero otra cosa también es entrar así exigiendo o algo. La verdad es que no es así, ¿no? Sí. No, y la gente ha sido profundamente generosa, ¿no? Con respecto al qué esperar de nosotros. La gente sabe que lo que estamos construyendo lleva apenas 4 años. Y aún así, salieron a votar por nosotros. Casi 1 millón de personas votaron el arbolito incluso cuando había una elección presidencial. Y yo creo que ese balance también tiene que existir. Es algo increíble. Sí, de verdad. Por ahí me encontré una imagen de una boleta presidencial donde te ponían a ti, ¿no? Escribían Pedro Kumamoto, ¿no? O sea, eso de alguna forma es una esperanza más allá de todos los comentarios que alguien haya dicho, ¿sabes qué? Pues, quiero este camino, ¿no? O sea, no me importa que quiero utilizar este pedazo de papel que es la boleta electoral para expresar ese sentimiento, y ese sentimiento es de apoyo a ustedes, ¿no? Eso de alguna forma ustedes los lleva a que también reflexionen por qué camino les van a ir a cumplir a esas personas. Totalmente, y a mí me tocó estar en los conteos distritales y ver que la gente tachaba el arbolito, es un sentimiento súper distinto de verlo, porque pues lo ves en las estadísticas, pero a mí que me tocó estar en los conteos distritales, es una reafirmación de la responsabilidad y de lo que implica, no por yo, Susana, quiero representarle, sino lo que construimos como equipo, ¿no? Y eso es, no sé, a mí me llena mucho de entusiasmo y esperanzas el futuro, que no va a ser sencillo, esta va a ser una batalla de muchas de las que vamos a tener, pero esta oportunidad que tenemos de parar, creo que tenemos que abrazarla con responsabilidad, sensatez y tampoco esperarnos los siglos, ¿no? Hacerlo sí, un poco rápido, pero sí, sí tomarnos el tiempo, ¿no? Leo un par de comentarios. Han Brun dice, ánimos, en 3 años sí ganan. Shuske Bravo Delgadillo, por eso te admiro por entereza y tu inteligencia. César Arriola, aguanta 3 años y vuelve a intentarlo. Y si no te quedas,
en 3 años otra vez. Te apoya mucha gente. María Isabel González. Ya vimos que es redituable. Volver a intentar. Igual ánimo. Hay que empezar a hacer campaña desde ahorita para dentro de 3 años. María Isabel dice, ánimo, estoy seguro que llegarás a ser nuestro presidente. Con mucho orgullo votaremos por ti. Ricardo González, Pedro, ya lleva esto a ser partido. Edna LC, sigo depre, emoji, tristeza. Te abrazamos. Oye, yo tengo una pregunta sobre un tema polémico que estuvo en la campaña, sobre todo en tu campaña, Pedro, ¿no? Dice Antonio García, Pedro Kumamoto, ¿estás a favor o no de la despenalización del aborto en todos sus casos? Lo que siempre hemos dicho, nosotros creemos que penalizar no es la vía para solucionar el tema, sino que tenemos que ir construyendo entre los distintos sectores cómo podemos construir todo un proceso de prevención, cómo se puede divulgar sobre todo educación sexual, cómo se puede impulsar también pues, la utilización de anticonceptivos. Es decir, criminalizar no es la vía para solucionar este tema, ¿no? Y en ese sentido, pues, que quede muy claro, ¿no? Nosotros no creemos que criminalizar a una mujer por esas decisiones sea la vía, sino que tenemos que ponernos a platicar todo lo que podemos hacer como país. O sea, a favor. En ese sentido, quiero insistir, ¿no? Nosotros no vamos y no vemos en la criminalización una vía para salir del tema. ¿Qué es lo que pasó? Y creo que es muy importante que se entienda. Trataron de enmarcar una elección en donde pues a nosotros pues lo voltearon y lo convirtieron en un tema de verdad vil. O sea, yo vi, a mi WhatsApp me llegó cadenas en donde decían que lo que yo quería era que a niños de 8 meses salieran del vientre de su madre y se les inyectara solución salina para poderlos matar de manera adecuada, ¿no? Que nada y tiene que ver con aborto, eso. No, absolutamente no, nada, pues, ¿no? Pero bueno. No, y creo que hay que hablar que la construcción de derechos tiene que ver con construir un debate público sobre los derechos, de cualquier claro. índole. Y, perdón, no, y pues no sé, la verdad es que ha sido un tema, incluso en lo personal, doloroso, porque pues en Guadalajara ya hay mucha gente y en todo Jalisco que se dieron cuenta de que fueron manipulados por partidos políticos que le invirtieron muchísima lana y toda su estructura a denostarnos por ese tema, pero también por ejemplo inventar temas sobre lo personal o decir que yo tenía una relación afectiva con uno de los candidatos, que por más que me cae muy bien, pues no hay nada más allá de... Está casado, tiene hijo y Pedro tiene novia. Sí, no, pero... Pero no sé si me explico, o sea, trataron de construir esta idea de alguien irracional, alguien que no se sienta a dialogar, y pues creo que es lo más alejado que puede estar, ¿no? Soy una persona que sabe escuchar y, bueno, pues en este y en todos los temas, diálogo, mucho diálogo, porque creo que eso es lo que nos hace falta en este país. Sí, pero a ver, justamente a mí me, en esta parte del esquema que hicieron del círculo, de hablar con la gente, ¿no? Que es una cosa para, o sea, completamente diferente a lo que hacen los partidos, pero ¿es suficiente? O sea, ese es el camino por el que tienen que continuar con su forma de transmitir eso, que llega a ser súper sincera. Recuerdo que en algún momento Roberto Castillo me decía, es que a mí lo que me falta es más tiempo para hablar con esas personas, porque cada que hablo con esas personas, termino convencido que están convencidas. O sea, les falta tiempo, les falta cambiar la estrategia. ¿Todo es puro diálogo o habrá que innovar otras formas? Hay que innovar más formas, ¿no? De nuevo, no todo el mundo tiene el privilegio de tener media hora libre para ir a platicar contigo. No puedes dialogar con las 1 millón. O sea, estoy segura que Kuma no dialogó con 1 millón de personas. Yo estoy segura que yo tampoco dialogué con 1 millón de personas. O sea, también tiene que ver con un efecto de arrastre de gente que habló con nosotros, de sus familias, gente que nos vio en redes. O sea, es decir, yo creo que el diálogo no tiene que ver solo el diálogo que tengamos territorialmente, porque es imposible dialogar con tantas personas. Sí, ese justo lo comento porque le había leído muchas críticas que decían, ah, claro, es que el problema de la wiki fue que se la pasaban en parquecitos platicando. Pues no, o sea, no era, justo así esa pregunta, así en provocación para que contestaran eso. O sea, no es solamente esa la forma en la que comunican. No. Con ese ejemplo, ¿no? Y se construyó un programa que viene de también gente que ha trabajado muchos años estos temas, que no la vimos en los tianguis, que tuvimos reuniones con ellas. Es decir, son muchas cosas. Lo que quiero decir con esto es la representación también se construye en las calles, ¿no? Y yo hubo temas, y estoy segura que todos los candidatos y todas las candidatas que participamos en el proceso, que nos encariñamos con agendas que no necesariamente eran nuestras agendas, ¿no? Hoy por hoy, yo digo, híjole, ¿cómo ya voy a llevar el tema de la agenda de la adopción? Porque hoy en Jalisco hay 8,000 niños institucionalizados y cada uno de ellos puede tardar hasta 6 años en un proceso de adopción.
y que es un tema que yo no sabía, que fue porque una señora que trabajó el tema se nos acercó, y bueno, ya no me va a tocar hacerlo como legisladora, pero esos son los temas que te encuentran, que te encuentras o solo en las calles, o solo construyendo legitimidad, y por supuesto, también leyendo, pero no lo es todo, ¿no? Y creo que tiene que existir un balance entre la clase de representación que queremos. Y yo, así, solamente para sumar a lo que dice Susana, a mí me pasó que estando en Cihuatlán, que es, digamos, perdón, en Tomatlán, que es la costa del estado de Jalisco, que nos platicaran historias de terror, de verdad, de cómo hay personas que son enfermeras en Tomatlán o que son doctores también de la costa, incluso cerca de Puerto Vallarta, y que lo que hacen es hacer rifas, hacer noches de cine para poder sacar lana, para comprar todos los material. Pero a veces el material más mínimo, a veces alcohol y gasas, para no dejar de ofertar los servicios de salud, y a ellos no les habían pagado desde hace 6 meses, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, realmente es necesario que existan personas que entiendan lo que es la calle y lo que es la academia y las investigaciones y todos los procesos teóricos, muy importante. Pero creo que va a ser fundamental, no sé cómo, ya después veremos las maneras de compartir todas estas experiencias, porque a mí me rompió y me hizo darme cuenta que esa era una de mis causas de vida, platicar con una persona que me dijo, yo tengo que llevar a mi esposo a que le hagan diálisis cada tercer día a un lugar que está 3 horas y media de aquí, y ya no puedo, ¿no? Y se deshizo y lloró, y lloramos pues al final. Y la neta es que eso muchas veces no se ve, pues, y se piensa que nosotros creemos que se ganan las elecciones en redes sociales. He visto ese comentario hasta... De hecho, ¿no? En redes sociales, mis anuncios en redes sociales fueron menos de 35 mil pesos, ¿no? Entonces, no es por ahí por donde nosotros hacemos las campañas. Fue tocar puertas, fue platicar con muchas personas, fue escuchar, fue construir. Hizo falta... Hubo errores, hace falta aprender más, no es la única vía, tendremos que construir otro tipo de campañas, claro, todo, a todo eso sí, pero creo que lo más importante que podemos hacer ahorita es también compartirles ese sentir en el estado de Jalisco, porque no es aislado de Jalisco. Esto que estamos diciendo, esta desigualdad, esta pobreza, este abandono de los servicios públicos, esta... miseria ética de buena parte de la clase política, eso se vive en todos los municipios por igual de Jalisco y buena parte también del país, ¿no? Entonces, este no es un mensaje para decir, nosotros lo vimos y ya se va a cambiar, ¿no? No, es más bien para decir, somos una mayoría social que estamos sufriendo esto y tenemos que ponernos de acuerdo, desde el partido que quieras, desde la organización que quieras, cayéndote mal o bien nosotros, pero que tenemos que reconocer que esas son prioridades para nuestro país, que los recursos naturales se dejen de depredar, debe ser una agenda fundamental para nuestro país, que la salud sea un bien público excelente, debe ser una agenda para nuestro país, y votar por quien quieran, o no votar, o lo que sea, pero creo que eso es algo que yo aprendí y que al menos a mí me movía mucho el hecho de poder llegar y que me dijeran, yo soy de un partido, no voy a votar por ti, pero espero que llegues porque esta agenda me parece importante. Chingón, ¿no? O sea, eso es lo que creemos. O que me dijeran, no voy a votar por ti porque yo creo en la otra vía de otras personas, pero estamos en sintonía, ¿no? Y yo creo que, perdón, también aprovechando esto y abusando un poco, también un llamado a quienes estuvieron en partidos políticos o que están en partidos políticos o en independientes y que ganaron o perdieron. El país debe de seguir y creo que a nadie le viene bien ni el decir todo va a estar mal a partir de ahora o todo va a estar bien. Creo que nos necesitamos y creo que es fundamental construir un país, ¿no? Y en ese sentido, nosotros desde este espacio, creo que lo que queremos es hacer un llamado a mesura, a la tranquilidad, a decir, pues este país va a seguir y va a continuar, pero no para Susano, para Kuma. La neta, hay gente que me dice, tú hasta el final, no sé si hasta el final y hasta qué espacio. Lo que sí es importante es que cambie este país. Y si en ese sentido yo soy dispensable, está bien, porque las causas no. Claro. Eso es lo importante. Llevas tú ya 2 campañas, la tuya es la primera, ¿no? Bueno, pero también estuvo.
Bueno, sí. Estuve como coordinadora, pero tras bambalinas. Pero ya viste la cara por completo. Perdón. ¿Qué sí le copiarían a los partidos y que les ayudaría a mejorar sus campañas? ¿Qué hacen defensa bien los partidos, del voto. ¿No? Defensa del voto. Sí, yo creo que el tema de la defensa del voto, digo, es terrible, ¿no? Pero tenemos una campañas electorales basadas en la desconfianza, y por eso son tan caras, ¿no? Y por eso necesitas una persona en cada una de las casillas de este país representando tu fuerza política para que no se vaya un voto. Y creo que nosotros sabíamos que era importante porque en 2015 lo vivimos, pero un poco, no sé, creo que cambiar la estrategia hubiera sido desde el día uno buscar gente que nos ayudara a defender el voto, que eso lo hicieron todos los partidos. Y yo creo que no lo hicimos no porque no fuera importante, sino por falta de tiempo, experiencia, un montón de cosas que ahí nos va a tocar para analizar, y creo que todos tenemos claro que eran necesario, porque hubo, por ejemplo, votos que no se contaron en muchos espacios, porque mucha gente no sabía cómo contar los votos del arbolito, no por mala fe, sino porque no sabían si había dos independientes, cómo se contean esos votos. Yo creo que eso en esta ocasión, aparte del tribunal, les aventó una chambota a los funcionarios de casilla, que había que decidir varias cosas, que si apodo o no, que si se pasaba la línea o no, que si todo en una elección rayado. más grande de la historia del país. Sí. De acuerdo. Y algo que también creo que para el futuro, buscar a lo mejor territorios o espacios que sean, o sea, que converjan, ¿no? Porque también a veces era muy difícil explicar, bueno, aquí sí va a haber candidato a diputado federal, pero acá no, pero aquí sí hay local, pero no hay federal, pero sí puedes votar al Senado, pero no. Y entonces era una pedagogía enorme de poder explicar todo, ¿no? Y entonces muchas personas que querían votar por este equipo, pues era, bueno, entonces sí, pero no, pero ¿cómo? Y tratar de simplificarlo. Creo que eso va a ser importante, tratar de, sumado totalmente a lo que dice Susana, simplificar. No la había para hacerlo. Corrígeme si no es cierto, pero esta campaña ya de vota por el arbolito, no sé si empezó demasiado tarde en la campaña o desde el principio lo traen, marca el arbolito. Yo cuando lo escuché con la narrativa del bosque y demás, dije, puta madre, eso está muy chingón. O sea, me pareció, personalmente dije... Que era simplificar las cosas, ¿no? Ajá. Es de, ves el arbolito, ahí dale. Es donde tienes que votar. Sí, había, a mí en Tianguis me pasó vez, ¿no? Que la gente ya al final de campaña decía, sí, sí, los del arbolito, voy a votar por ustedes, voy a votar por ustedes. Sí, pero ¿Salió tarde, o ya la tenían? Yo creo que más bien se debe a algo legal. O sea, nosotros no nos permitían decir eso, nos metieron muchas demandas, muchas. Porque salíamos en un medio juntos, Susana o yo, o cualquier otra candidatura. O sea, o porque que se crea las cosas que salen en campaña. Por los logotipos, ¿sí? por tener logotipos que eran arbolitos, por decir voto al arbolito, por todos nos metieron demandas. Aparte, curioso, las demandas eran casi idénticas. Entonces ahí te vas dando cuenta también de que había como un terrorismo judicial o jurídico, no del Poder Judicial, sino de pues, otras sí, candidaturas o los otros. De aventarte un montón de chamba jurídica, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, pues hasta que ya se resolvió en tribunales, pudimos hacer una campaña mucho más en conjunto en ese sentido, ¿no? Es decir, cualquiera que se crea la campaña negra que estuvo en tu contra, podría decir que era la peor persona de Jalisco, ¿no? Claro. No, y no solamente eso, sino que aparte, ya hizo todo lo que criticó, y miren, son como partidos, y es como, carnal, tuvimos que juntar 115 mil firmas, es decir, pedimos permiso, no tenemos lana, no tenemos estructura, no tenemos nada de eso, y aparte, y si lo fuéramos, ve todo lo que estamos haciendo al respecto para poder reivindicar los procesos de partidos y de representación. Entonces, no sé, a veces era muy complicado porque... a cada paso que dábamos sí teníamos como una complicación que no tratábamos de no hacerla pública, porque si no era, no es nuestro estilo aventarnos al piso, ¿no? Y no es nuestro estilo estar llorando cada uno de los golpeteos, pero sí fue, creo que para el futuro habrá que aprender a dimensionar. Pero sí hay que contrarrestarla, ¿no? Claro, sí hay que habrá que dimensionar cuáles sí y cuáles no. No sé si... entiendo perfectamente el tema de hacer la política distinta, ¿no? Y hacer las campañas distintas, pero también hay que reconocer que hay un tipo de política que se hace que sigue permeando, ¿no? Claro, pero renunciar a la posibilidad de que no exista guerra sucia como la hay hoy, que es... Sí, no con guerra sucia, pero sí hay que responder a esos... Claro. No ser omisos, mucho más efectiva, ¿no? Creo que desde mi punto de vista creo que hizo falta un poco eso, ¿no? El
no creer que la gente no cree ese tipo de cosas. Por no, ejemplo, y honestamente, ¿no? Porque, y es algo bueno y malo, porque somos un movimiento que lo estamos construyendo con nuestras manos, o sea, de verdad, con nuestras propias manos. Claro. Nunca trajimos consultores, nunca nadie nos dijo cómo hacer la estrategia, éramos personas ya que dijeron, empezamos. Ya tienen padrinos. Y aquí viene parte del equipo, que me gustaría luego que también se vean esos rostros de gente que se la rifó y que lo dio todo. Y veníamos, entramos a la Guerra Sucia después de un proceso de conseguir fondos para la campaña, ¿no? Entonces fueron procesos paralelos porque no solo te tocaba ser candidato, te tocaba participar en las estrategias, te tocaba participar en la recaudación de fondos cuando los partidos, y está bien, tienen gente especializada solo en tema de fiscalización, solo en tema de territorio, solo en tema de comunicación. Y acá pues éramos en una fábrica donde había gente que hacía un poco de todo, digo, claro que había grupos profesionales y demás, pero sí, creo que nos sobrepasó la Guerra Sucia, creo que es algo que... Y el sistema, ¿no? De alguna forma. Porque, por ejemplo, la inequidad que hay en el acceso a medios independientes, me parece que es lo claro. peor que puede existir aquí, ¿no? No, pero y frente bueno. a una Guerra Sucia de tantos millones de pesos, claro. también, ni con sí, toda no la creatividad del mundo, no es complejo. Y hay gente, incluso presidenciable, que lo vivió, ¿no? ¿Cómo sí, contrarrestas sí, sí. una Guerra Sucia que se le inyecta tanto? Leo un par de comentarios ya para ir cerrando. Dice, Irán Arnoldo Torres Nava, saludos desde Ciudad Juárez, desde acá. Te apoyo, sigan adelante. Cómanse Katy... una tortita de colita de pavo, a mi salud. Katy Butcher dice, y esto es construcción del bien común. Hatch dice, hay un excelente nodo en Chihuahua Chihuahua, no pueden dejar que se desanimen. Susana, un orgullo de Chihuahua. Ah, mira. Marco Antonio Gutiérrez Sevilla dice, soy menor, ¿qué me compromete en Wikipolítica? Okay. ¿Qué me compete en Wikipolítica? ¿Puede ser algún menor o solo sigue, ¿no? Así, ¿no? No, bueno, nada más, una de las personas más jóvenes de la campaña que vive en Tepa. Más jóvenes, pero a ver, ¿qué edad tienen ustedes? Pedro, ¿cuántos 27. Tienes? 27. ¿Tú 27? 28. Pero la, una de las personas, 13 años. De que ni siquiera no, pues, sí. también. Qué bueno que tienes sí, esas ganas de participar. No, yo la verdad... Felicidades al chavito, la verdad. A mí me emociona bueno. mucho ver eso, pues, o sea, el decir si hay mucho interés en la política... A lo mejor no hay mucha comprensión de cómo participar en este sistema, porque también a nosotros nos cuesta trabajo el que se entienda que la política es negociación después de 4 whiskies, desde la lógica de claro. qué me vas a dar para que yo te dé algo, pero que en realidad son relaciones utilitarias, no para construir bienes públicos, ¿no? Y eso, yo creo que el darnos cuenta de que hay, de nuevo, jóvenes desde el interior del estado que me dice, oye, pues mi mamá me dice que no me debería de meter en estos rollos. Y yo le digo, mira, pues esa es tu decisión, pero también por otro lado sigue pidiendo permiso a tu mamá, ¿no? Para venir a estos, sí, sí, sí. Tienes 13 años. Pero con una claridad sobre la política, con una claridad sobre lo que le importa para una sociedad mucho más abierta, mucho más viendo hacia el futuro, con una claridad enorme acerca de su región, eso es lo que a mí me da esperanza, ¿no? Pero también está la contraparte, que no es contraparte, que sí, no es continuidad en todo caso, pero es esta persona que me dijo, no tengo 90, me dijo, tengo 88 años, y me dijo, y mi esposo y yo ya decidimos que como estamos pensionados, estamos retirados, podemos dedicarnos a hacer llamadas, podemos dedicarnos a platicar con las personas, a ayudarles en lo que necesiten, ¿no? Entonces, perdón que me haya brincado un poco, de ¿qué se puede hacer? Se puede hacer mucho, y se puede hacer desde tu escuela, se puede hacer desde los espacios vecinales, se puede hacer en Wikipolítica o en otras organizaciones, o en un partido político, o en donde quieras, pero por favor, no te creas el cuento, ¿cómo se llama? Bueno, él. Marco Antonio Gutiérrez. Marco, es muy importante que sepas que este país lo vas a definir tú, lo van a definir muchísimas y muchísimos jóvenes, por favor, no caigas en la idea de que las cosas no cambian, esta idea de que a veces los adultos nos tratan de transmitir un poco para evitarnos desilusiones, ¿no? Con esta idea de, no te involucres, te van a usar. Muchísimas personas nos dicen, los están usando, y es, no, nadie nos está usando porque estamos haciendo lo que creemos correcto y porque nadie está recibiendo algo a cambio, más allá de lo que se ve, ¿no? Entonces, no te rindas, Marco. Y ojalá, si vives en Guadalajara, por favor, contáctanos. Y si estás en algún espacio en donde hay Wikipolítica, también participa. Pero si no es Wikipolítica, seguramente habrán otras organizaciones, otros espacios, otros partidos también, en donde puedas participar. Tu voz sí es muy importante.
acuerdo. Para cerrar, yo tengo una pregunta para Susana. Infórmate aparte, Marco, infórmate muchísimo. Sobre todo en Nación 321. No, es muy importante que la gente se informe para que sepa cómo funciona este país, cómo funciona la clase. Y que no se crean fake news. Que no se crean fake news. Que no se crean que quiero prohibir el reggaetón. También esa no la inventaron. Ah, claro, andabas ahí, ¿no? Entonces, es el primer ofendido, él se la creyó. Sí, yo dije, bueno, a ver. Un debate. ¿Qué pasó? Vamos a tener que arreglar un perreo. Oye, pero bueno. Solar dice, está muy fresa este cuate. ¿Y yo? ¿Perdón? No, supongo, ¿perdón? Supongo que Kuma, no sé. Nada más déjame leer estos que son, en verdad, pues más muestras de apoyo. Luz Elena Nava, vamos Pedro, Susana, ustedes son líderes. México necesita chavos como ustedes. ¿Qué más? Pedro Lanza está para la grande. Dice, sí, te quieren de presidente. Laura. Oye, nada más quisiera, sobre el tema de lo fresa o no fresa, también me han tratado de decir mucho de eso. En mi familia hemos pasado de todo, ¿no? Y yo les quisiera compartir honestamente que sé lo que significa y la relevancia que tiene el poder estar en una universidad pública y el que no te acepten, por ejemplo. Y a mí me pasó en varias ocasiones no ser aceptado. Me dicen que soy fresa por haber estudiado en una universidad privada. Yo les puedo decir que hasta hace 2 meses terminé de pagar un crédito educativo que pude estudiar gracias a una beca, que con muchísimos esfuerzos mis papás logramos hacerlo, pero que ese es, digamos, el día a día de muchísimas personas que se quedan fuera de la universidad y que precisamente porque soy consciente de que pude estudiar en una universidad privada, también reivindicamos el papel de la universidad pública. Entonces yo les invitaría a siempre pensar en que nuestras causas es lo más importante y a lo mejor si luzco de alguna manera, para algunos luzco demasiado chairo, para algunos luzco demasiado hippie, para algunos luzco demasiado fresa, yo les invitaría a que sea sobre las ideas y a lo mejor ahí yo creo que eso va a ser el terreno más fértil para construir algo, porque seguramente nos vamos a necesitar en este futuro que viene para seguir haciendo que más jóvenes podamos entrar a la universidad, por poner un ejemplo. Perfecto. Última pregunta para Susana. ¿Qué personaje de The Office eres tú y cuál sería Kuma? ¡Qué gran pregunta! Tenemos un grupo en Telegram donde solo nos mandamos gifs y videos de The Office. ¿Kuma es Michael Scott? Ok. Tenía en el Congreso una taza que decía... Ahí ya videos si podemos poner un poquito de ese personaje. Híjole, qué fuerte. Ya lo habíamos discutido, ¿no? Sí, ¿sí? Un poco. A mí me llegó un tip, me dijo, pregúntale a Susana de The Office. Y se me ocurrió, dije, bueno, pues que ella haga la analogía con... Híjole. ¿Y tú quién serías? ¿Yo quién sería? Fijaron un poco, no sé si entre Pam... Y Mindy. Así de errática. No sé, es una gran serie. Debería haber, y siempre lo decíamos en campaña, debería haber un The Office, pero de cómo funcionó nuestra casa de campaña. Si no nos dedicamos a la política, podríamos vender la idea en Netflix, yo creo. Perfecto. Y la última para Pedro Comonto. ¿Ya se puede ir al estadio de las Chivas? ¿O no? ¿Ya voy a qué? ¿Ya se puede regresar al estadio de Chivas? No, pues no? Claro, siempre. ¿No? Porque después he dicho que no, pues es que ya no hay boletos y me invitaron, no puedo ir. Dije yo, a mí se me dolió mucho porque dije, Pedro es un aficionado de Chivas, ¿por qué no voy a ver el campeonato? Hasta Condado fue. Y los mejores aficionados, el mejor equipo de México. No, pues hay que ir a llorar un poco y a esperar que que nos vaya mejor, ¿no? Pues lo único que podría decir. Gracias, Pedro, que sí. No, pues bueno, a ver, autocrítica. No, nos va a ir bien con Carlos. Y aparte se nos fue Almeida, es una... pésima noticia, pero... Mensaje final, Susana y Pedro, no solo a la cámara. Mensaje final, porque aquí ya me dicen que se tienen que ir. Mensaje final. ¿Qué tienen que pensar los jóvenes? Has dado unos excelentes mensajes, unos excelentes pues ideas para que la gente no claudique en esta lucha por un país mejor, por una mejor comunidad, por una mejor participación, pero en esta especie de cruda electoral, sí. O sea, ¿cuál sería su mensaje? Yo creo que varias cosas. Primero, mucha humildad, autocrítica y claridad de que, al menos creo que lo que hemos platicado es, esto continúa, no se necesita un espacio, una curul o un espacio público para poder participar en la política. Ayuda y por eso también participamos en esos espacios, pero no va a ser la única forma en la que vamos a incidir. Nadie se rinde para atrás ni para tomar vuelo, pero por otro lado, yo creo que lo más importante, los mensajes que nos están mandando de apoyo, no esperen que Susi o Kuma o cualquier otra persona vayan a cambiar esto. De verdad, hay que involucrarnos, hay que participar desde el espacio que quieran
Y como país, pues yo deseo que les vaya bien a quienes ganaron, quienes perdimos, que tengamos generosidad, que también sepamos ser un buen contrapeso y que también, pues por otro lado, en general, pues pensar que hay algo mucho más importante que cómo nos haya ido electoralmente, que tiene que ver con personas que hoy se están muriendo, porque no hay diálisis suficientes, personas que hoy están sufriendo, 12 millones de mexicanos que están sin saber qué van a cenar porque viven en pobreza alimentaria, millones de mujeres y hombres en este país que no tienen acceso al agua, que no tienen la posibilidad de un medio ambiente limpio, que el transporte público es deficiente y que tenemos miedo al salir a las calles. Eso es lo importante. Ya la elección ya fue, hay que ir pensando en estos temas. Pues yo creo que Kuma ya habló sobre nosotros, pero a la gente que nos está viendo, que está entusiasmada, otra gente que a lo mejor tiene muchas críticas, yo lo que les invitaría a ser generosos y ser excelentes en los debates en redes, en los debates en las calles. Creo que la polarización solo le funciona a quienes quieren que nada cambie. Y creo que el 2000 nos dio muy buenas enseñanzas. Digo, yo lo vi estando muy pequeña, viendo a mucha gente entusiasmada por la alternancia. Y yo creo que cuando ganó una persona de un partido que nunca había gobernado, pues se delegó el cambio, ¿no? Y se le delegó a una sola persona, se dejó de fiscalizar, se dejó de empujar con entusiasmo. Y creo que hoy nos toca empujar y fiscalizar. Empujar las buenas ideas y fiscalizar aquellas que no nos parece que son buenas ideas, pero siempre desde el entendimiento que lo que hacemos es porque queremos que el país cambie, no por nuestra vanidad, no por nuestro espacio en un curul. Y creo que mientras vayamos en esa tónica, yo creo que vamos a elevar el debate público y vamos a hacer que el país se transforme. Y no va a ser sencillo para quienes llegan a esos espacios, pero tampoco podemos permitir que un cheque en blanco signifique pues no un cambio que representa para muchas gentes sí el cambio. Entonces, pues que sepan que de nuestra parte vamos a ser esa fuerza política sensata y responsable y pues que hay futuro para nuestra organización y para el país, por supuesto. Pues bueno, ahí Susana y Pedro, para rato, mucho está en la participación que tengan todas las personas en todos los espacios de incidencia que puedan seguir teniendo. Y seguramente vamos a seguir escuchando de Susana, de Pedro y de todos los jóvenes que participan en Wikipolítica y toda esta red. Y seguramente después de que regresen de vacaciones, porque hay que descansar. Necesitan descansar. Fuera Chihuahua. Sí. Subieron dos pisos y se estaban muriendo, entonces ya necesitan descansar. Eso es una fake news. Eran cinco, es cierto. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Con nosotros. Y antes de que nos vayamos nada, les recuerdo mañana 6:30 p.m, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, va a estar aquí en vivo contestando todas sus preguntas, todas sus dudas. Propuestas de sí, también, todos sus comentarios los vamos a leer, ojalá y sean constructivos. Bueno, lo acaba de decir Susana, por favor, que sea un debate de argumentos, ¿no? Que sean nada de descalificaciones burdas ni... Dudas, y sobre todo sugerencias de que quisieran cambiar el proceso electoral. Sí, todos votaron, todos tuvieron algún problemilla, entonces cuéntenos, le preguntamos directamente y en vivo y aquí se los contestará Lorenzo Córdoba. Yo tengo una para él, de una vez. Pedirle que el INE participe en los acuerdos que existen en Estados Unidos, que ya se generó con Google y con Facebook, para que cada vez que quieras promocionar a un político o hablar mal de él, te tengas que autentificar, por así decirlo, como persona, para que sepan si que realmente... Meter dinero. O sea, si quieres hablar bien, no hay problema o mal, pero si quieres meterle lana a un político a favor o en contra, que le pida a Facebook que haga lo que ya hace en Estados Unidos. Uh-huh. Eso, bueno, eso ya está. Y sí, claro, está. Que vamos a hablar de las casillas especiales. Nos vemos mañana. Exacto. Gracias. Hasta luego, bye bye. Sí.
Okay. Okay.